Evangelio de hoy, sábado 4 de abril de 2020. Primera lectura. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos y todas sus transgresiones. Los libraré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré, y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, las palabras del Señor. Anunciadla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos signos. Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no entendéis ni palabra. ¿No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera? Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús y estando en el templo se preguntaban: ¿qué os parece? ¿Vendrá la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba, les avisara para prenderlo.
palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, queremos acompañarte con nuestra oración en este periodo de Cuaresma. Abre nuestra inteligencia y nuestro corazón a la luz de tu gracia y de tu amor. Danos un corazón sencillo y humilde como el tuyo, para no encerrarnos en la soberbia y el egoísmo. Dios nuestro, te reconocemos como los únicos que dan valor y sentido a nuestra vida. Te pedimos por cada uno de nuestros familiares y amigos para que les regales una fe viva, operante y luminosa. Ayúdanos a ser mansos y humildes de corazón, amado Maestro. No permitas que el velo de la soberbia cubra nuestros ojos como los fariseos. Querida y amada comunidad, de este tu espacio, Oraciones en Video. Numerosas personas han sido la víctima por muchos otros. Incluso en una escuela, un profesor puede castigar a un alumno o alumna para dar una lección al curso. La muerte de Jesús fue planificada con mucha anticipación por personas religiosas que ahora deseaban matarlo para dar a conocer a Roma que estaban del lado de Roma. Sin embargo, Jesús fue muerto por las personas religiosas de su tiempo por haber declarado que era Dios. Firmó su sentencia de muerte el día que le dijo al hombre que tenía su mano paralizada: "Tus pecados son perdonados". Acompañémoslo estos días mientras Él se acerca a su tortura y a su muerte. Cuando nos acercamos a Semana Santa, consideramos cómo Jesús enfrentó su futuro arresto y su condena. En oración, roguemos porque siempre podamos hacer lo mismo, viendo cómo se tomó su tiempo en silencio, estuvo con sus amigos y escogió los momentos para hablar y los momentos para callar. El proyecto de Dios es sorprendente. Es reunir uno a uno los hijos dispersos de Dios. Somos solos unos pequeños discípulos de Jesús, pero tenemos un papel de participar y jugar en el proyecto de Dios. Debemos construir una comunidad humana y crear relaciones sanas. Esa es nuestra tarea en casa, en la escuela, en los negocios, en los lugares de trabajo, en las parroquias, en el vecindario, incluso en esta tu comunidad, Oraciones en Video. Dios siempre nos estará ayudando a hacer eso. Cuando al final de nuestra vida nos encontremos con Dios cara a cara, nos dará gracias por lo que intentamos hacer para adelantar el reino de Dios. Recordemos que el amor hacia Jesucristo llega a través del conocimiento que tengamos de su persona. El conocimiento del Señor no es algo teórico, sino experiencial. La experiencia de Cristo comienza en el reconocimiento de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nos amó y se entregó por nosotros en la cruz. Cristo nos amó primero y ahora es nuestro turno de corresponder a su amor. La experiencia del conocimiento de Cristo se hace por medio de esta oración y de las reflexiones, de la Eucaristía, observándolo y meditando a nuestro amado Maestro en la cruz cada día. Tener la humildad para acercarnos a Él y pedirle ayuda. Hoy me acercaré a Cristo con fe y humildad por medio de una oración en un espacio dedicado 100% para Él. Y dejaré en sus manos toda mi vida. Jesucristo, Rey y Señor de nuestra alma, danos la gracia de conocerte cada día más para poder amarte con mayor sinceridad. Te entregamos nuestro corazón, muchas veces lleno de soberbia y egoísmo, para que lo moldees según tu voluntad. Enséñanos a amarte como tú nos has amado. Amados hermanos, Jesús vive ahora y habla ahora con nosotros, y vive para nosotros. Esta es la verdadera forma de conocer a Jesús y de acoger la tradición sobre Él. Acerquémonos en oración a Él todos los días. Meditemos, reflexionemos, volvamos a escuchar el Evangelio. Dediquemos un tiempo de oración en algún momento que sepamos que nadie ni nada nos podrá interrumpir.
pues es un momento sagrado de comunicación con nuestro Creador. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida el día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.